Ahora nos encontramos en el muelle de Pilu y Puerto Cabeza, en el cual apenas se está comenzando a sentir los embates de esta de este huracán categoría número uno. Sabemos que todavía no va a tocar tierra y según los pronósticos va a tocar tierra entre las 5 a las 6 de la mañana, pero aquí en Puerto Cabeza ya la mareada ha subido bastante y como pueden observar, este es el muelle de Puerto Cabeza y como las olas están llegando a nivel del muelle. Si ustedes ven allá donde está lo amarillo, como les decía, ahí podía, allá adelante abajo, donde está esa cosa amarilla, había una parte un poco más baja del muelle donde atracaban los barcos y pues realmente no se ve, es decir, ahora el mar ya se tragó esa parte que aquí le llaman aduanita. Entonces, un poco la situación, pues para que lo conozcan y lo vean, el tema de los vientos, hay ráfagas de vientos, pero no son tan fuertes, diría yo, pero sí a nivel de huracán. Entonces, básicamente, es como se encuentra el muelle de Puerto Cabeza. El internet no está tan bien que digamos. Quizás se caiga este en vivo en algún momento.